con tapabocas y desde la ventana de su casa, una de las habitantes del barrio La Coimbra, que se recuperó de COVID-19, recibió la bienvenida de sus vecinos. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Sí, buenas tardes. ¡Que viva La Coimbra! ¡Viva! Donde somos una familia. Tenemos una vecina que, por desgracia, salió positiva del COVID-19, pero nosotros acá nunca la abandonamos, porque es una enfermedad que le da a cualquiera. Y nosotros, como familia, la cobijamos, le damos todo el respaldo que ella necesita, porque ella fue una persona muy responsable. Jamás, jamás trató de salir, siempre estuvo aislada desde el primer momento en que salió positiva. Entonces nosotros, como barrio, le hemos dado una gran bienvenida porque sabemos que es una gran persona, una gran mujer, una persona que nos inspira confianza. Y esa persona, por eso, cuando llegó, le hicimos un gran recibimiento, un gran agasajo, la cual nos sentimos orgullosos, muy feliz de que ella esté bien. Gracias a Dios del cielo, la tenemos en el seno de su hogar, porque la familia la necesita. Aplausos serpentinas y desde los balcones de las casas le expresaron todo su cariño a esta recuperada. Nuestro barrio estuvo en oración por ti y por tu familia. Le damos gracias al cielo porque regresaste a la vida. Bendiciones, te queremos mucho. El barrio de La Coimbra te abraza. Hoy, los habitantes del barrio La Coimbra estamos unidos contra el COVID-19. Le decimos al mundo entero que vamos a hacer todas las acciones para evitar que este virus se siga propagando. Pero quienes ya lo poseen, queremos decirles, estamos con ustedes, estamos de frente ante esta pandemia y desde nuestro corazón les enviamos un mensaje de solidaridad, de afecto, de amor, de que vamos a vencer esta enfermedad entre todos. Si todos nos cuidamos, la podemos vencer. Los habitantes de este barrio de la Comuna 2 envió un mensaje a la comunidad de Quibdó. Sabemos que estamos atravesando por una situación que para nadie es buena. Es una situación que ha afectado muchos hogares, mucha familia, ha afectado a toda la población. Quienes poseen ya el COVID-19 son las personas que están luchando por su vida. Hoy, desde acá, les mandamos un abrazo, les mandamos un mensaje de solidaridad, les decimos estamos con ustedes, sabemos que nadie se quiere contagiar, pero quienes ya lo poseen, solo nos queda por decirle ánimo, estamos con ustedes, vamos a salir adelante. Así que le hacemos un gran llamado a todas las personas de Quibdó, Chocó, Colombia y el mundo, que no rechacemos a las personas que tenga el COVID-19. Es una enfermedad que le da a cualquier persona. Entonces, lo importante es que tengamos nuestra distancia, nos lavemos bien las manos porque realmente es algo que a todos nos puede dar. Según el reporte de la Secretaría de Salud de Quibdó, a la fecha hay 48 personas que lograron recuperarse de coronavirus.